chico? Sí, señor. Bien. Esto va al diario. Hemos visto estas runas antes, pero son de las que no entiendo. Veo algo ahí abajo. Mimir, había un santuario sobre una gigante con montones de libros y visiones. Seguiremos más tarde. ¿Eh?
Eso es otro brasero. Supongo que quieres encenderlo. ¿Puedo? Atreus, ven. Vale, ya voy. Aquí, chico. Sí, señor. Kebeikia. ¡Ya! No estoy listo. ¡Truma! ¡Elgelring! No me lo creo. ¿Estáis los dos vivo? Hola. No recuerdo la... ¿Qué quieres decir? La desconoces. No es... ¿Quieres algo de...? Chico, solo quería... Thank you.
¿Y bien? Bueno, ¿qué? ¿El brasero? Si te empeñas. ¡Qué veikia! ¡Pesadillas! ¡Ay, truba! ¡Necesito tiempo! Daros las... ¿Moriste des... Así es. ¿Has visto? Solo. Inútil. Bueno, no podemos esperar que todos sepan algo útil. Thank you.
chico. Vale. Es otro mapa del tesoro. Información. Ten pocas expectativas. Los espíritus no suelen ser útiles. ¿Cómo pueden existir? Al separar a un hombre de su vida, el corte no es siempre limpio. ¿Has conocido más espíritus? Sí, muchos. ¿Y cómo eran? Molestos. Mimir, había un santuario sobre una gigante con montones de libros y visiones. Ah, será Groa, guardiana del conocimiento. Era una hechicera que recopiló todos los libros de sabiduría arcana que pudo con la esperanza de aumentar sus poderes proféticos y... y así encontrar a Aurvandil, su esposo desaparecido. Pero no vio a su esposo en sus...